Bienvenidos al video de demostración de Pure Aqua sobre cómo instalar nuestro sistema inteligente de dosificación química. Hoy, les guiaremos a través de cada paso del proceso de instalación, asegurando seguridad y eficiencia. Precauciones de seguridad. 1. Use equipo de protección. Asegúrese de usar gafas de seguridad, guantes y ropa protectora. 2. Verifique el equipo. Verifique que todos los componentes no estén dañados y sean adecuados para su uso. Asegúrese de que todas las piezas y herramientas estén listas. Tres, ventilación. Trabaje en un área bien ventilada para evitar inhalar vapores. 4. Manejo de químicos. Maneje los productos químicos con cuidado, siguiendo las pautas de las hojas de datos de seguridad de materiales, MSDS. 5. Seguridad eléctrica. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de la instalación para evitar peligros eléctricos. Guía de instalación paso a paso. Desembalaje e inspección. Comience desempaquetando su sistema de dosificación química. Asegúrese de tener todos los componentes, incluyendo la bomba dosificadora, tubos, conexiones y el tanque de almacenamiento de químicos. Identifique los componentes principales del sistema. Esto incluye la bomba dosificadora, la línea de succión desde el tanque de químicos, la línea de desaireación o recirculación y la línea de descarga al sistema de agua. Montaje de la bomba en el tanque de productos químicos. Coloque el tanque en una superficie plana. Coloque la placa de montaje de la bomba en el tanque en el lugar designado. Marque y taladre los 4 agujeros de montaje. Marque y taladre el agujero de la línea de succión. Marque y taladre el agujero de la línea de desaireación. Asegúrese de que sea fácilmente accesible para mantenimiento y operación. Aspire el tanque y limpie los residuos. Monte la bomba y apriete los pernos. No apriete demasiado. Conecte la tubería de succión desde el tanque de almacenamiento de químicos a la entrada de la bomba dosificadora. Asegúrese de que la válvula de pie de succión no esté tocando el fondo del tanque. Asegure la tubería de descarga desde la salida de la bomba hasta el punto de inyección en su sistema de agua. El tanque de productos químicos debe estar asegurado de forma segura a una plataforma o a la pared, de acuerdo con los códigos y regulaciones locales para evitar movimientos o vuelcos. Para tamaños de tubería más grandes, no será necesario recortar. Si su tubería es más pequeña, corte el vástago del inyector según corresponda. Idealmente, se quiere que la punta del vástago esté en el centro de la tubería para una mezcla óptima. Asegure el tubo de desaireación, tanto en la bomba como en el tanque. Como característica de seguridad, la tapa del tanque está diseñada para abrirse solo con un mecanismo de presión específico. Conexión eléctrica. Conecte la bomba a una fuente de alimentación adecuada. Asegúrese de que la fuente de alimentación coincida con las especificaciones de la bomba y que todo el cableado esté correctamente aislado y seguro. Siga todos los estándares de seguridad eléctrica. Configuración inicial y calibración. Encienda la alimentación y siga las instrucciones del fabricante para configurar la bomba. Prepare la bomba, operándola manualmente, hasta que el producto químico fluya constantemente a través del tubo de descarga. Este paso asegura que no haya burbujas de aire en el sistema. Una vez conectado todo, verifique todas las juntas y conexiones para detectar fugas. Apriete las conexiones según sea necesario para asegurar una operación segura y sin fugas. Realice una verificación final del sistema operando la bomba y observando el proceso de dosificación química. Asegúrese de que el sistema opere de manera fluida y eficiente.
Calibre la bomba de acuerdo con la tasa de dosificación química requerida. Visite nuestra página de calculadoras de tratamiento de agua, que se indica a continuación. El mantenimiento regular es clave para la longevidad de su sistema de dosificación. Limpie periódicamente el fondo del tanque de cualquier residuo o material suspendido. Inspeccione los componentes de la bomba regularmente y reemplace los anillos y válvulas según sea necesario. Aviso legal. Tenga en cuenta que este video está destinado solo para orientación general. Pure Aqua Inc. no es responsable de ningún daño directo o indirecto resultante del proceso de instalación. Asegúrese de que todos los procedimientos de instalación cumplan con las regulaciones y normas locales. Para una instalación profesional, comuníquese con nuestro equipo de soporte. Para obtener más información y soporte, siga las instrucciones en el manual proporcionado. Gracias por elegir Pure Aqua Inc. para sus necesidades de tratamiento de agua. Visite pureaqua.com o póngase en contacto con nuestro equipo técnico. Pure Aqua Inc., excelencia en soluciones de tratamiento de agua.